dormidos esta noche, Chicago. Nos encontramos aquí con Alika, que viene desde Argentina, pero sé que vienes de Los Ángeles o de México y llegaste aquí, casi no has dormido, estás cansada, pero ¿cómo te sientes ahorita? Bien, súper bien. Es que hace un año que empezamos una gira, primero presentando un disco de remixes y bueno, como que en el camino decidimos hacer otro disco más y súper feliz de estar por todas partes y hoy de venir aquí, por supuesto. Hablas mucho de estar consciente y de ser consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero cuando cantas esas cosas, que hay guerra, que la princesa que quiere ser princesa entre toda la sociedad, lo dices con una sonrisa. ¿Cómo? Sí, porque, o sea, no es que hay mucha gente que gracias a la música se levanta, como que tiene una vida mejor y como que se da cuenta de muchas cosas. Yo lo digo con una sonrisa porque a mí siempre la música me ayudó a salir adelante. Entonces sí, me siento realmente como una princesa dentro de todo. ¿Qué le dirías a las mujeres, especialmente ahorita que hay tanto cambio en el mundo, hay muchas cosas negativas que nos están pasando, especialmente las mujeres que están luchando para salir adelante? ¿Qué dirías tú que deben hacer o qué consejo le darías? Creo, primero tengo que decirte que tengo muchísima admiración por muchos de los trabajos que hacen las mujeres en Latinoamérica. Recorriendo así las ciudades para tocar y todo, vi muchísimas organizaciones dirigidas por mujeres de todo tipo, ¿no? En la educación, en la salud, en la música y también en sus hogares, criando y educando a sus hijos, y siento mucha admiración. Quizás lo que me molesta un poco es la influencia de los medios de comunicación, ¿no? A veces como que, ¿no? Como que te vuelven medio objeto, medio cosa para vender productos y todo eso. Pero creo que hay muchas mujeres inteligentes que como que pasan a través de todo eso y llevan trabajos muy admirables adelante. ¿Crees que la tecnología y los medios sociales han ayudado o empeorado la comunicación entre los seres humanos? Depende de cómo se los use. En muchos casos ha ayudado y en otros es como una perdedera de tiempo donde mucha gente se la pasa ahí como mirando, tipo chisme y todo eso, y no sirve. Pero creo que hay que como que aprender a usar todo eso porque es una herramienta muy útil. A mí en la música me ha servido muchísimo y creo que en otros ámbitos a mucha otra gente también. Y hablando de eso, ¿has sido por lo general una persona independiente con tu música? ¿Esto te ha ayudado? Sí, muchísimo. O sea, la primera vez que tuve la posibilidad de salir a tocar fuera de mi país fue porque alguien de México, un amigo, ahora es un amigo de hace más de 10 años, que se llama Aarón, escuchó unas canciones mías y me invitó a su país a tocar, y fue a través de internet. Y así siempre todo, siempre nos conectamos con gente de diferentes países que independientemente organiza cosas. Nosotros también nos autogestionamos todas las producciones y sí, nos súper ayudó. ¿Esta es una de tus creaciones, los lentes? No. ¿Y sigues en eso o has hecho otras cosas que tienen que ver con el estilo o la moda? Hicimos una línea de ropa en un momento, duró muchos años, y ahora estamos sacando como cositas de vez en cuando, como que fue en una época, se vendía en el mall y todo así, súper wow. Pero ahora, bueno, como que nos calmamos un poco. ¿Cuál es tu responsabilidad como ser humano? Como ser humano, uno tiene la responsabilidad de dejar algo acá en la tierra cuando se vaya. Algo, no sé, un árbol, un hijo bien educado, unas canciones, hay que dejar algo. En vez de pensar en lo que nos podemos llevar, porque no nos vamos a llevar nada, tenemos que pensar en dejar algo, pequeño, pero algo, esa. Ok, y lo último, tu disco, ¿estás preparando? ¿Compartiste algunas canciones? ¿Ya casi terminas? Sí, está todo grabado, estamos ahora en la etapa de masterización. Todavía no lo empezamos, vamos a empezar la semana que viene y bueno, falta muy, muy, muy poquito. Okay. ¿Nos puedes mandar un saludo a Gozamos? ¿Gozamos? Ella y para toda la gente de Gozamos, es Alika, mi esperanza la victoria, del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia, me inspira ya, despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos balas. ¡Ey, saludos!